Hard Rock Stage. De la Universidad Latina en Morelia, Mattel. De tus ojos, yo quiero saber. ¡Ojo! Sentiéndome con el ruido de tu dueño. No me perteneces porque me lo son tus sueños. Me metes con el ruido. Y ahora sí tengo aquí a la última banda de la segunda noche de Hard Rock Stage. Y ellos son... Mattel. ¿Por qué Mattel? Bueno, es... ¿A quién no le gusta jugar con las muñecas? Digo, es... Es una manera divertida de ver las cosas. Y aparte, irónica. No hay una banda en vivo en el escenario, es sampleo, es una grabación y ustedes están haciendo vocales. Eso, ¿cómo se ve en cuanto a las demás bandas? ¿Qué opinión tienen las demás bandas? Pues supuestamente que cuando le das vida a una banda es cuando estás tocando, ¿no? Pero nosotros queremos entregar parte de lo que estamos haciendo sin la necesidad de confrontarnos entre nosotros mismos, porque cuando hay más de 3-4 integrantes siempre hay conflictos, ¿no? Entre nosotros. ¿Qué pasa en el caso de ustedes? ¿Qué pasa con la sensación? La en vivo. Están, pero sus voces están en vivo. ¿Hay una diferencia? ¿Vale lo mismo? Y otra cosa, no queremos ser el concepto de los cinco cristianos tocando arriba de un escenario. Queremos darle el visto diferente al movimiento. La música se crea desde el momento en que pulsas la primera nota y todas las notas están puestas en grabación. Eso es lo diferente que queremos hacer nosotros, no queremos caer en el juego de todo. Ustedes sobre el escenario, entonces, ¿qué le varían a la rola? La pista ya está puesta. ¿Hay una sensación en vivo? ¿Hay una diferencia en cada presentación? Sí, por supuesto, siempre entregas esencia, ¿no? Que tú lo viste, no traemos la banda de Morelia, venimos nosotros tres y otro cuate que viene grabando y pues tú viste que la gente se prendió un poco, ¿no? ¡Alto! El disco se llama Boca de Virgen. Y vamos a hablar nomás de tecnicismos. Aquella que no ha disfrutado de... Pero la boca no es virgen. Me gustaría comentarte algo. Nos pidieron la entrevista que nos hicieron para la presentación, también decir unas palabras para los jueces. Y una de las que dijimos fue que nosotros ya no creemos en el rock. El rock ya cree en nosotros. Pero lo que yo hice sobre el escenario es hip hop, metal, ¿cómo le dicen? Pues yo últimamente están manejando canciones dentro de un género de música. De hecho hay tanto género que ni siquiera puedes catalogar o decidir qué género. Y precisamente de estas fusiones. ¡Alto! Hay diferente gente que le gusta nuestra propuesta y yo creo que
si está la gente abierta a escuchar diferente música, bueno, pues una probada de diferentes géneros no le viene nada como cultura, incluso general, ¿no? Muy bien, pues como última banda de esta segunda noche de Hard Rock Stage, les deseo mucha suerte, Mateles. Estuvo chido sobre el escenario. Y además, cuando los vi ahí arriba me dijeron, ¿y qué onda, no nos vas a entrevistar? Suerte, señores. Una cosa antes de terminar, queremos agradecer a toda la banda que nos echa la mano en Morelia, a todos nuestros amigos músicos, a todos los amigos que le pegan a la ingeniería allá en Morelia y a toda la... ¿Ingeniero? A ingenieros. A todos los que le pegan a la ingeniería también. Muy bien. Y a la ingeniería también. Queremos agradecerle de manera especial a la gente que nos echa la vibra con el viaje hasta acá. No fue cosa fácil, es lana, ¿no? Pero el corazón va por delante y el corazón tiene ruedas y donde quiera llegamos, ¿no? Y además de todo, recuerden que estas son bandas que están intentando conseguirse un lugar, colocarse en la escena musical mexicana, y es por eso que Hard Rock Stage les abre las puertas, es por eso que todos nosotros, y espero que ustedes, les deseen suerte y disfruten de su música, ¿o no? Último, 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 un saludo a mi jefa, que es su cumpleaños, y a mi carnal. Edson, que viene del Denver. Ay, y también recuerden que una imagen radical no quiere decir estar contra, sino simplemente defender ideales, Alma. Bueno, ahora me toca a mí. Recuerda que donde quiera que estés, ahí estás. De tus ojos, yo quiero saber. Ojos, incendiándome con el ruido de tu dueño. Tú me perteneces porque mío son tus sueños. Reventando mentes con el ruido. Reventando mentes. Arriba, 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 los que están arriba. Vamos, vamos, arriba. Es una rola grabada por nosotros. No tuvimos chance de traer todo, pero aquí estamos presentes para animar a la banda del DF. Chido por su apoyo y gracias. Echa el corre, grita, grita, llora y esta rola. Ya no sufra más que ya ha llegado la hora ciega. Esconde tus llantos que de nada sirve ahora. Gritos y lamentos, esta es tu última hora. Reventando vente con el ruido. Reventando vente. 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 Hard Rock Stage en la Ciudad de México. Oigan, antes de que esto empiece y empiecen a volar botellas y eso, yo no fui, fueron los jueces. ¿Ok? Es más, fue la flaca. ¿Ya la tienes ahí lista? Ya sabes lo que puedes hacer con ella. Tómatela, disfrútala. Y por supuesto, como en cualquier concurso, es la mujer guapa la que dice quién ganó. ¿Cómo van los lugares? ¿Primer lugar, Norvac? Primer lugar, Norvac de la UNAM Prepa 2. ¡Un aplauso para Norvac!